soy Garibaldi, soy maestro, soy psicólogo. No pude levantar la mano en ninguna de las opciones, salvo en otro, porque soy maestro, pero en otra ocasión iniciaron y mis inicios fueron allí, y ahora ocupo un cargo público político. Yo había leído la intervención y, como dijo ella, se traicionó absolutamente y habló, y entonces, parece que nos hizo una presentación muy convocante, muy emotiva, que tuvo sus momentos, ella después se dio cuenta de eso, de convocar a que todo el pasado fue mejor, y creo que no es lo que está planteando. Pero creo que yo rescato, en primer lugar, esta convocatoria yo lo había planteado antes, pero ya terminó casi con esto de un principio ético del papel de los adultos en las sociedades actuales. Creo que lo que ella dice, bueno, la infancia emancipada como símbolo, nosotros podemos agregarle la experiencia cotidiana esta idea de que es difícil ponerle límites a los niños, de que los padres vienen a las escuelas o los centros educativos a decirle yo no puedo con él, a pedirle que la escuela y el maestro haga cosas que muchas veces no pueden hacer ellos en su lugar. Y esta idea que acompaña a ella, decir, bueno, esto se resuelve con estas experiencias mínimas que nos propones, en realidad es decir, los adultos tenemos una responsabilidad que no podemos delegar frente a los niños, y es hacerlos seres humanos, es integrarlos a la sociedad, darles cuidado. Y eso de convocarnos a un principio ético más allá, esto está hecho en la Facultad de Psicología, pero no está dicho para que lo hagan los psicólogos, esto es una actividad de educación, pero no está dicho solo para que lo hagan los docentes, sino para que todos podamos comprender y ver esta nueva realidad. Yo rescato en primer lugar eso, pero también, y lo veo desde el punto de vista del docente, porque soy maestro fundamentalmente, también el principio ético de la educación. Es decir, la educación cumple un papel. Cumple un papel para los maestros, para las instituciones, y también cumple un papel para los adultos y las familias. También no se educa exclusivamente cuando acceden a un centro de educación infantil, aunque lleguen a las pocas semanas. La educación empieza desde el momento en que se piensa a gestar un niño, incluso en ese proceso de gestación de los 9 meses o de los meses que lleva. Y creo que esto importa, y esto que también nos está convocando esta idea de que la educación tiene un principio ético. Si nosotros vivimos en un mundo, si vivimos con determinadas capacidades de relacionamiento, si vivimos con las formas de respeto entre nosotros, si tenemos cierto conocimiento, bueno, nuestra ética nos indica que tenemos que generar las condiciones del derecho a que esos niños tengan, el derecho a expresarse, a imaginar, tienen el derecho al conocimiento al cual nosotros accedimos. Entonces me parecía que un primer comentario es que ella nos convoca en la conferencia a pensar desde la ética de los adultos y la ética desde la educación. Y también cuando leía, más que cuando lo escuchaba, lo que escribía, decía, bueno, puede parecer a veces una contradicción el hecho de que, bueno, ustedes vieron que la evolución del concepto de niño, más que de infancia, había una idea esa de pasar de la tutela al derecho, ¿no? La tutela es el adulto cuida del niño, sabe lo que el niño necesita y quiere, y lo vamos a cuidar de todos los peligros que puedan haber, pero el niño va a llegar a ser lo que somos ahora luego de que crezca. Cuando crezcas vas a ver, cuando crezcas te lo explico. Hoy día, las concepciones que se manejan, que nosotros estamos de manejar, es el niño como sujeto de derechos. Y quizá también esa idea de sujeto de derechos nos pueda tentar a entender esto de la infancia emancipada como esa idea, bueno, si tiene derechos es que los ejerza. En realidad, entre la libertad y entre el derecho y las obligaciones hay una relación. Y cuando nosotros decimos que necesitamos que los niños tienen derechos y nosotros se los tenemos que garantizar, la responsabilidad en primer lugar es nuestra, de que esos derechos efectivamente se puedan desarrollar y se puedan cumplir. Y en esta idea que ella decía, bueno, hablaba de los abogados, hablaba del derecho con mayúscula, no con los derechos, y hablaba, bueno, entonces si los niños, hay que cuidarse de los niños,
En este país nos agarra en un momento donde estamos discutiendo también en qué momento los niños tienen derechos o en qué momento los niños tienen que asumir sus responsabilidades y asumir las responsabilidades que no les son propias, porque estamos discutiendo una propuesta de modificar el Código Penal también en un sentido que tienda a lo que ella dice y que tiende a la idea de que en realidad entonces lo que podemos significar es que la infancia no existe directamente, porque en realidad la dejamos al libre albedrío y si cumple o si va en contra de los principios que los adultos establecemos, actuamos y la castigamos como adultos y no como docentes. Por eso me parece que no es solamente actuar como si el niño fuera adulto, sino justamente actuar a partir de que es un niño que tiene esos derechos y que nosotros tenemos responsabilidad sobre ellos. Y un último comentario es que, en realidad, lo plantearon las otras panelistas anteriormente, muy fuertemente, en realidad el concepto de niño y el concepto de infancia es una concepción sociohistóricamente construida. Y a partir de lo que nos plantea Mercedes, creo que surge, en realidad está a mi modo de ver en lo anterior, en lo no dicho, es que en realidad hay una construcción sociohistórica diferente de lo que es la infancia en el siglo XXI y en estas condiciones. Porque además el relacionamiento intergeneracional también es diferente. También los niños, al otorgarse el derecho, también no son conscientes. Hoy día, un maestro, y esto ahí, colegas de ustedes, fallecidos como Cristina Corea, que han planteado este tema, bueno, ¿cómo se impone la autoridad de un adulto y de un docente en un salón de clase o en una relación intergeneracional hoy día? Hace no muchos años atrás, la sola presencia del adulto generaba autoridad. Hoy eso no es así. Eso ha cambiado. Las situaciones de acceso a sexo, a la violencia, a la discriminación que tienen los niños hoy día gracias a los medios de comunicación y al acceso infinito que se tiene a la información y comunicación de distintas maneras, es mucho mayor de la que tuvimos nosotros cuando éramos niños y de lo que fueron muy anteriormente. Eso, y más, bueno, más explícito y más a mano, ¿no? Y más a mano. Los adolescentes nos escondíamos para ver revistas pornográficas. Yo creo que habré visto una o dos en mi vida. Hoy día la pornografía está al alcance de la mano de cualquier niño mucho antes de que entienda lo que es la pornografía y de lo que significa esto. Ahora, eso nos está cambiando la construcción de lo que son los niños y lo que es la infancia. Lo que me parece que, vuelvo al final, nos hace más responsables aún. Más responsables, porque las posibilidades que tienen niños y niñas en esta sociedad son infinitamente superiores a las que tuvieron en otros tiempos. Y por lo tanto nuestra función como adultos y como educadores es muy superior para contribuir a que esa información que van a recibir y van a tener sea incorporada con determinadas formas de orientación pedagógica y de intención de incorporarlos de manera crítica y de manera responsable a las sociedades actuales. Entonces, yo creo que la intervención, la conferencia y lo que nos va a dejar el libro, que creo que además todos quedaron atrapados con de tenerlo, pero lo presentas el sábado aquí mismo, ¿no? Nos interpela a tener esta idea y esta concepción de que los adultos y quienes trabajamos en la educación tenemos una responsabilidad grande de asumir que el niño que tenemos adelante y que los niños con los cuales vivimos tienen derechos, pero esos derechos nos llenan de más obligaciones, tienen posibilidades, pero esas posibilidades nos obligan a nosotros a tener mayor responsabilidad en cuanto a su relacionamiento y a su trabajo. Yo creo que estamos en un momento histórico donde esta construcción de la infancia está siendo cambiada, pero nunca cambia de una sola manera. Cambia también en la confrontación de distintas ideas y distintas concepciones. Quienes tenemos la concepción de que la infancia sigue siendo un lugar para que lo vivan las personas y que lo vivan con felicidad y que lo vivan junto a otros, sobre todo con otros adultos, para poder también ser sujetos de derechos de sociedades cada vez más justas y más libres, tenemos que
asumir la responsabilidad de construir también otro concepto de infancia que se contraponga a ese concepto de infancia donde no hay valores, donde todo es efímero, donde lo que importa es lo material y el placer instantáneo y no la duración de vivir todos juntos, niños y adultos, los niños con adultos que los quieren y adultos con niños a los cuales queremos. Muchas gracias.